educativos de nuestro cantón Calmas, de educación y cultura, de las fiestas octubrinas, del gobierno autónomo descentralizado. Un reconocimiento por ese afán de demostrar con vuestros estudiantes de lo que somos capaces de hacer y de entregar a la sociedad calvense de la provincia de Loja y ecuatoriana, demostrando con ello el talento de los señores alumnos. De la celebración de estos 148 años de restauración de Cayamanga como cabecera cantonal de Caldas. Todo lo contrario, históricamente a través de los años, esta Feria de Ciencia y Tecnología se va convirtiendo paulatinamente en uno de los actos centrales de las fiestas octubrinas. Por lo mismo, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento a ustedes, señores directores, estudiantes, por este valiosísimo aporte que ustedes hacen a las fiestas de nuestro cantón Caldas. Es el espacio propicio, ideal, idóneo para demostrar los avances, los adelantos en el plano académico y, por supuesto, también la creatividad y el talento de todos y cada uno de ustedes, distinguidos y apreciados estudiantes. Muchísimas gracias por esta participación a esta importante Feria de Ciencia y Tecnología, la misma que queda legal y oficialmente aperturada. Muchas gracias. Así que la invitamos para que uno de nosotros. Principalmente la capa de ozono. En vez de utilizar ladrillos, hemos utilizado un tor de medidas de largo de 80 y de ancho de 60. Lo cortamos con un pulidor eléctrico por la mitad. Luego procedimos a la compra de una plancha de acero inoxidable. Para ver, estimado Alex, queremos insistir en la atención de las máquinas para una sala de prevalencia para el corte y confección también. Para que haya podemos circular para que pueda subir el lugar. Que le provee energía. Aquí este es un transistor para que pueda regular y pueda poner en reversa al motor. Tenemos el ciclo de vida que llevar a pasar. Primeramente, como sabemos, nos sembramos en unas plantas, que son plantas de café. Hay dos clases de café. Después de 5 a 4 años,
fecha termina la prueba? ¿Qué?